Yo sufro de glaucoma congénito y pues trabajo con software, soy desarrollador. Eso no me ha impedido pues que yo pueda hacer todo esto. Yo pues soy desarrollador de sistemas, de software. Puedo portar runs de un celular a otro, puedo liberar, puedo rootear, puedo instalar las runs. Puedo también abrir las bandas. ¿Cómo lo haces, Anthony? Ya que no ves qué sistema utilizas para hacerlo. Para hacerlo, pues utilizo la computadora con lector de pantalla. Es un programa instalable, su nombre es NVDA, con el cual abres algo y de una vez sale leyendo el contenido en la pantalla. Si abres el menú de inicio, ya te lee las cosas en pantalla y puedes interactuar por medio de gestos de tecla. Excelente. ¿En Venezuela estabas en una comunidad también? Pues sí, siempre he pertenecido a comunidades de internet donde hay muchos usuarios, donde nos comunicamos entre todos y entre todos compartimos ideas. ¿Y había más personas con el mismo problema tuyo o no? En la comunidad pues hay muchos tipos de personas. Hay personas que no pueden caminar, personas que no pueden ver. Y hay diferentes comunidades, hay comunidades en internet nada más para personas invidentes y así. Y eso ahí pues se registran y ya uno empieza a interactuar uno con los otros, son como foros. Excelente. O sea que el llamado a los demás técnicos que tienen todas sus cualidades y que tienen todos sus sentidos buenos es que no hay discapacidad ni limitancia para poder hacer algo cuando se los propone uno, ¿cierto? Exacto, así es. Yo siempre desde pequeño pues quise trabajar con computadoras, con celulares y pues acá lo hago. Yo también trabajo con computadoras. De hecho, pues hasta he modificado las ISO de Windows para ponerlas a mi gusto. Hago cualquier cosa que se me ocurra, pues me pongo la meta y la hago. Excelente, Anthony. ¿Tienes que decirle algo al profe, quizá no? Bueno, pues que lo felicito porque siempre lo he seguido desde hace ya como unos 4 años o un poco más. Y la verdad que me he dado cuenta que usted sabe mucho, mucho, mucho de hardware, sabe demasiado. Y pues he dicho, la persona que conozco, bueno, que veo que sabe más de hardware, pues es él. Y pues lo conocí porque una vez pues fui a buscar un video cómo arreglar un botón de encendido cuando se me dañó uno. Y pues vi su video cómo lo hacía con un botón de BlackBerry y pues me quedé sorprendido. Anthony, Escuché su video. ¿cómo haces para, también sabes un poco de hardware, ¿cierto? ¿Y cómo haces para reparar? Bueno, pues para reparar el hardware como tal, pues ahí sí ocupo mucha ayuda visual, que esa me la da mi esposa, pero podría yo cambiar algo tocando. Puedo cambiar flex, pero ya requiere ir tocando, que es como ir mirando ustedes y pues uno le ve las lógicas y lo hace, pero sí siempre ocupo ayuda visual ahí. Excelente. Yo soy bien es en la parte, puedo trabajar prácticamente solo, es la parte del software. Ahí sí pues puedo portar las ROM, abrir bandas, todo eso pues solo. Vamos a hacer una demostración de qué puedes hacer de software, ¿te parece? Ah, sí, está bien. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a flashear mi teléfono aquí para que vean. Voy a mostrar que voy a flashear mi teléfono. Es un Samsung J5 Prime. Para que vean cómo lo puede hacer una persona con discapacidad visual. Ya le muestro. Escritorio, lista, papelera de reciclaje 1 de 5. Eso que escucha ahí es un lector de pantalla. Es lo que me lee a mí el contenido de la pantalla. Es como, sí, lo que me lee todo lo que sale en la pantalla, lo que me va leyendo. Si, por ejemplo, me pongo acá encima de Google Chrome, pues lo va leyendo. Y así con eso es que uno puede utilizar la computadora y hacer todo lo que verán a continuación. Acá yo creo una carpeta con el software del celular y todo lo necesario. Acá está. Tengo la ROM y tengo el loading. Pues primero voy a descomprimir la ROM. Contexto, abrir, extraer aquí X.
Acá vamos a escuchar que suena un pitico. De pronto ahorita no se escuche mucho, pero mientras más va cargando, va más duro sonando y más agudo. Eso indica que algo está cargando, que está cargando algo, y así podemos saber ubicarnos nosotros los invidentes cuánto porcentaje lleva. Así, él también va diciendo tanto por ciento, pero así podemos ubicarnos. Esperemos que se traiga la runa. Ver con el lector de pantalla podemos saber cuánto lleva, podemos saber incluso cuánto le falta, porque él nos va leyendo todo lo que sale en pantalla. Anthony, pues felicitarte y darte pues las gracias por el video, y quiero que también como que invites a las personas que tienen sus sentidos y que ven que a veces se colocan barreras, y una persona como tú, a pesar de la discapacidad que tienes, no te quedaste atrás y eres muy inquieto y has logrado desarrollar tu manera para poder trabajar con software. ¿Qué consejo, qué recomendaciones le das a aquellas personas que tienen todos sus sentidos y a veces tratan de poner como problemas o barreras por pequeños problemas que se le presentan día a día? Pues muchas gracias primeramente, y pues mi consejo es que vean mi ejemplo, porque yo pues muchas veces he tenido muchas barreras cuando, por ejemplo, quiero descargar un software y ponen los catch-up. Eso es una barrera muchas veces para uno, y sin embargo yo pues lo sigo intentando. Yo digo, no, yo lo tengo que hacer, y lo intento y pues lo hago. Yo soy una persona que hasta que no consigo hacer lo que quiero hacer, pues no me quedo tranquilo y no me rindo, y si eso me requiere pasar día, noche, otro día, otra noche, pues lo hago. Y ya pues ahí agarro experiencias. Ya sé que, por ejemplo, si es descargando un software, y pues habían muchas captchas, muchas publicidades que no me lo permitieron, pero pasé varios días intentándolo, pues consigo una página donde ya no haya mucha publicidad y me queda la experiencia, ¿no? Ya sé, ya para descargar siempre en esta página, y así. Ya ahorita en la comunidad, pues para descargar un software, nosotros mismos todos desarrollamos un complemento, una aplicación para descargar los software de Samsung, que me gustaría de pronto mostrarla. Claro, muestra cuál es. Ella se llama Zamfir. Acá, por acá la tengo. Porque siempre teníamos problemas para bajar los software de Samsung, entonces pues nosotros mismos nos pusimos a hacer a desarrollar, pues, y sacamos esto. Es un portable donde tú abres. Eso fue con varios ayuda de varios amigos de esas comunidades. XDA Developer se llama la comunidad. Acá se pone el modelo del celular. En este caso, pues la última que bajé fue la de un S5, y está el modelo. Y acá se pone la región. Por ejemplo, acá se pone la región. Por ejemplo, en la página oficial de Samsung, para bajar los software, que se llama San Móvil. Ahí, cuando uno va a bajar un software, tiene una región. Por ejemplo, si es Claro Colombia el software, se llama COL. Si es Colombia y es abierto,
se escribe COO, que significa Colombia Open, Colombia Abierto. Eso, porque esta aplicación lo que hace es que tiene una cuenta premium y baja los software de la página oficial de Samsung. Por ejemplo, si yo quiero bajar... Si yo quiero bajar el software del mismo celular que tengo, del J5, escribo el modelo. SM-G570M. Acá escribo... Ajá. Que es la región de Colombia, del software abierto, del teléfono que venden libre en Colombia con bandas abiertas y sin operador. Se le da Check Update, que es revisar actualización. En este caso me va a dar un error porque no hay internet. Pero ahí lo busca, te dice que lo consiguió y se le da en Download para descargarlo y te pide dónde lo vas a guardar y pues lo guardas y empieza a descargar a velocidad máxima sin limitaciones. Y así uno no tiene que estar esperando por la página de Samsung que te deja bajar a 15 kilobytes por segundo. Si no eres usuario, si no tenés membresía paga, te deja bajar es así. Entonces nosotros desarrollamos esto para ayudarlo. Y perdón, ¿qué haces cuando te presentan? No había pensado eso. Cuando sale demasiado código captcha, que necesitas que otra persona vidente te colabore. Pues ahí también en una comunidad de invidentes desarrollamos un servidor, que ese servidor te resuelve las captchas. En mi caso, pues yo como tengo mi esposa que me ayuda siempre, pues no lo uso, pero por ahí está. En el caso de otros invidentes, pues pueden llegar y utilizar ese servicio. Se llama Access 123. ¿Lo pueden descargar dónde? Pues ponen en Google Access 123 y es una página donde tienen que crearse una cuenta. Después de crear la cuenta, instalan la extensión para el navegador. Y en la extensión para el navegador tienen que iniciar sesión con esa cuenta y ahí les queda configurado. Y cuando estén en un captcha, pues hacen clic derecho en ese captcha y le dice resolver captcha y se lo resuelve automáticamente. Ya dice patch, significa que ya terminó el teléfono. Pues ahí debe estar en la pantalla de Samsung, me imagino. Debe estar ya. Exactamente, ya está iniciando el sistema. Pues sí, como es mi teléfono de uso personal y el teléfono estaba bueno de software, entonces él va a aprender pidiendo contraseña. Ya veremos. Y va a aprender el lector de pantalla que yo uso hablando. ¿También puedes enseñar, aprovechar a enseñar cómo activar el flashback cuando está así recién flasheado? Ah, sí, pero eso ya sería después de hacerle un borrado. Después de uno flashear un equipo, debe hacerle un borrado para que el sistema pues quede como nuevo. Porque ahí donde está, todavía mis datos están y mis aplicaciones y todo. Pero va a funcionar. Si por ejemplo este teléfono, cuando él salió tenía Android 6.0.1, ahorita va en 8.0.0. Entonces, si fuera sido el caso que fuera estado en 6.0.1 y lo flasheo a 8.0 y no le hago borrado y sigo permaneciendo con los datos, pues va a funcionar de una manera lenta porque pues se sobreescribieron los archivos del sistema. Y lo más recomendable para que la actualización se aproveche al máximo es hacer un borrado. Después de hacer el borrado y prendan el asistente de configuración, aunque de pronto, como yo a este teléfono le había quitado lo que no se usa y ya lo había modificado, de pronto se le elimina eso y prende con el asistente de configuración. Como puede pasar que también prenda pidiendo contraseña, eso ya depende del sistema, de la reacción que vaya a hacer. Yo creo que va a prender pues pidiendo configurar de fábrica, ya que yo había modificado el sistema, lo había ruteado, le quité lo que no se usa, entonces pues eso se va a deshacer. Ya está ahí en el pantallazo de iniciar. Ah, ya está en el pantallazo de iniciar. Entonces aquí vamos a ver. Qué bueno. Aquí vamos a ver. Esto funciona tanto para como si uno lo compra nuevo como cuando le hace lo acaba de flashear. Si uno compra un teléfono nuevo y uno tiene discapacidad visual, uno para activar el lector de pantalla hace esto. Toca con dos dedos la pantalla.
Dice, para activar el modo accesibilidad, siga pulsando la pantalla con dos dedos. Ahí sonó el pitido indicando que se activó y dijo, se activó TalkBack. Ya vamos a escuchar. Va a subir volumen acá. Volumen iniciar. Aquí lo voy a configurar. Controles de volumen ocultos. Accesible. Iniciar. Iniciar. Español de Estados Unidos. El idioma está en Tocar español de dos Estados veces Unidos, para como activar. podemos ver, se le da a iniciar. Vertical. Estado del sistema. Tarjeta de memoria. Pulsar aquí. Siguiente botón. Aceptar los términos. Datos de diagnóstico no marcado. Más información. No. Información de mal. Acepto. Alerta. Términos y con. No. Acepto. Aceptar los términos. Llamada. Cerrar. Vista web. Cerrar. Portal servicios de navegación menos claro. Vista web. Acá pues me pide tener internet para configurar. Como no tengo datos, pues se abre la pantalla de Claro. Pero así se va configurando. Ya está llegado. Claro, en portal Ahí servicio, podemos demostrar que adelanta quedó saldo. bien Para el realizar teléfono. Sí, adelanta saldo, quedó bien el enlace, teléfono, sí. llamada, tres llamadas Y perdidas. podemos ver también Cargando que, 12% de por nivel de ejemplo, batería. Reiniciar, en la RUN libre, apagar, botón, acceder la a la RUN red. libre Reiniciar, de Chile, apagar. en este caso descargué la de Chile porque es la que tenía el último parche de seguridad. Aclarar que no importa si estamos en Colombia y esta es la RUN de Chile, no importa, siempre y cuando pues la RUN sea libre, no importa. Y si la RUN no es libre, tampoco importa, pero va a tener personalización de un operador. Apagar. Acá lo vamos a apagar y vamos a comprobar que es Apagar. libre. Dice Samsung, no dijo Claro, no dijo nada. Dijo. Dice Samsung, exacto. Exacto, entonces con eso comprobamos que es libre. Listo, Anthony. Entonces, agradecerte por el video y ojalá que aquellas personas que tienen problemas, tanto físicos o a veces son psicológicos, donde nos ponemos barreras sin tenerlas. En muchas ocasiones los que trabajamos con hardware nos complicamos porque no tenemos un microscopio, porque no tenemos la estación de última tecnología y creo que eso no es limitante. Lo mejor es nuestra imaginación y nuestra inteligencia para desarrollar cualquier proyecto que nos pongamos en nuestras mentes, ¿cierto? Eso es así, ponerse metas y querer hacerlo y tener las ganas de hacerlo, porque si yo pues hiciera un software por no más cobrar, entonces pues no lo consigo, pues lo entrego, listo. Pero si yo realmente tengo las ganas de hacerlo y pues lo hago, trabajo como si fuera mi teléfono, trabajo todos los celulares como si fuera el mío que estuviera trabajando, siempre lo voy a lograr y siempre voy a aprender cosas y siempre lo voy a terminar haciendo. Bueno, yo quiero motivarles a ustedes, los que me estén viendo, que no se pongan barreras, que si quieren hacer algo, pues háganlo. Y no se rindan. Saben que aquí está mi ejemplo. Yo, pues, con la discapacidad que tengo, pues puedo hacer muchísimas cosas y es porque me he puesto la mente de hacerlo, me he puesto las metas y no me he rendido. Y pues he querido hacer algo, lo hago. Me cueste días, me cueste noches, pues lo hago. Y hasta que yo no lo hago, pues no es que me ponga una barrera, no, no pude. No, sí puedo hacerlo y pues lo hago. Entonces, pues yo quiero motivarlos a todos los que me ven. Y no solo de que trabajen con celulares, sino con cualquier otra cosa que pues si quieren lograr una meta, pues pónganselo en mente y no se rindan y sigan adelante y pónganselo. Sí puedo y lo van a lograr.